Hola, manudos, ¿cómo están? Yo soy Cuco Molina y este podcast lo venía pidiendo como desde que empezamos. Y él sabe, se lo venía pidiendo. Y gracias a Dios ya aceptó la invitación. Hoy nuestro podcast Corazón Manudo con Víctor Mingo Reyes. Digo, sí, la veníamos demorando un poco, pero básicamente hoy lo hablaba con Marvin temprano en el transcurso del trayecto hacia el CAR, que sería bueno hablar un poco de nuestro paso aquí en la institución. Minguito, creo que todo Costa Rica y todos los que están en el fútbol saben, ¿verdad? Y con todo el respeto, la institución que es Víctor Reyes, no solamente en Liga Deportiva Alajuelense, sino en el fútbol nacional. Y entonces nosotros aquí decimos una institución dentro de una institución. 42 años, Minguito, estar en el fútbol, en la liga. Sí, efectivamente, en el año 80 vivía cerca del estadio Alejandro Morera Soto y pasé a un entrenamiento del equipo del año 80, donde habían grandes jugadores, Enrique Vázquez, que forma parte ahorita del estadio de Visorías, Álvaro Solano, Rodolfo Mills, Zurdo Jiménez, que es el mejor jugador que he visto yo en toda la historia de estar en Liga Deportiva Alajuelense. Sin ofender a algunos, pero digamos por la calidad, por todo lo que representa Javier Jiménez. Fui a un entrenamiento, me brinqué la malla, junté las bolas del entrenamiento que estaban haciendo tiro al marco. Posteriormente me fui al área de la utilería y me puse a lavar tacos y a lavar las bolas de entrenamiento, sin saber que ese sería el inicio de una trayectoria por muchos años en la institución. Agradecerles a todas las personas que de una u otra forma han estado involucradas a través del tiempo, miembros de junta directiva, compañeros de administración y sobre todo también a la noble y gran afición de Liga Deportiva Alajuelense, que en su momento hemos tenido todo el respaldo. Minguito, y eso usted lo hizo sin que le dijeran, o sea, a pura iniciativa, a fiebre. Un carajillo de 12, 13 años a pura iniciativa, un poco atrevido. En realidad me fui a donde Santiago Jiménez, que era el papá de Javier Jiménez, que falleció hace un año, y le dije a mi tata, quiero ayudarle, y Álvaro Vega, que era el canchero, mocoso, váyase de aquí. Y yo dije, no, yo quiero quedarme, quiero ayudar, quiero aportar, yo no ocupo que me regalen nada, ni nada más, lo que quiero es estar cerca de los jugadores. Es más, todos los días los jugadores cuando llegaban temprano, y yo a veces pasaba por el estadio, ya ellos mismos me permitían estar en la puerta de ingreso a los camerinos, que era algo muy atípico en esa época, pero por lo menos a mí me dieron ese apoyo de poder estar en la zona de camerinos, estar en la utilería, estar en la clínica con el doctor Varela, que en ese momento era el doctor o fisioterapeuta de la liga. Y recuerdo que en el año 80, por primera vez me hicieron colado para que fuera a un partido la Liga Turrialba. Me montaron al bus de Paco. Todos los que en esa época recuerdan, la liga era transportada por Paco. Me hicieron clavado, por decirlo algo, desde abajo de uno de los asientos. Y cuando el fiscal, don Carlos Oremundo, hizo el recorrido, no me vio. La sorpresa de él fue cuando yo llegué a Posada la Luna, allá en Cervantes, y ya era uno más que tenía que adquirir el desayuno, por decirlo de alguna forma. O sea, camuflado, Domingo, ¿quién fue el que dijo? Montes de Víctor. Álvaro Solano, Alejandro, Carlos Torres. Y ya se ayudaba, ya estaba. Yo ayudaba ahí. Yo iba al carajillo a la liga menor. Y entonces ya tenía afinidad con algunos jugadores, porque les hacían mandados. Y entonces no es como tan lo profesional que es hoy en día el fútbol, pero por lo menos les iba a traer algunas cosas ahí a la farmacia o a la pulpería que estaba cerca del estadio. Mingo, o sea, ¿cómo inicia Mingo como juntabolas, ayudando en la utilería? Y luego, ¿cuál es el puesto? ¿Cuándo dicen, no, Víctor, ya lo vamos a contratar como trabajador de Liga Deportiva Alajuelense? Fue algo curioso porque yo estaba ahí, el gerente de turno era José Antonio Lobo y el contador Álvaro Madrigal. Eran los dos funcionarios fuertes de la administración. Entonces me dice Santiago Jiménez, Víctor,
No, Minguillo, lo están llamando en la oficina, José Antonio Lobo. Entonces yo voy donde José Antonio Lobo, me presento y le digo, sí, con mucho gusto, ¿en qué le puedo servir? Y usted me dice, ¿dónde le gustaría trabajar acá? Le digo, a mí me gustaría, pero es como yo estudio, yo estaba en el colegio redentorista. Entonces me dice, es que me gustaría que usted trabajara con nosotros, por lo menos medio tiempo. Ahí fue cuando yo le dije, bueno, me parece bien. Ya uno empieza con novia y sobre todo también el hecho de que quiere ver plata, ¿verdad? Uh-huh. No todo era gratis, por decirlo de alguna forma, a pesar de la pasión que hay, que aún existe. Y se dio el caso que me dijo que quería que fuera a San José. Yo nunca había ido a San José. No conocía a San José. Uh-huh. Y yo estaba en el perímetro de Alajuela. Básicamente el estadio al colegio, el colegio al estadio y a mi casa. Cuando me dice que tengo que hacer, si puedo hacer una mensajería, unas vacaciones. Y yo me voy de mensajero a San José. Y yo no conocía a San José. Yo todo lo que iba de las direcciones me montaba en el bus y al chofer del bus, en el motor del bus, uh-huh, yo iba pidiendo las direcciones y las direcciones. La federación que hay acá, Holtema y compañía, algunas empresas de esa época, el Hospital de Niños, el Hospital México, y yo me fui. Y así era. Él vio que en los primeros 10 o 15 días ya yo di resultados, uh-huh, entonces me ofreció el puesto de mensajero. Eso sí, a medio tiempo me permitía primero poder estudiar y combinar, ya sea en las tardes o en las mañanas, al medio tiempo. Guau, wow, Minguito, o sea, bueno, ya vamos a ir recorriendo ahí, pero desde juntabolas, mensajero. Año 80 y pico, ya inicia como mensajero. Y cuando, vamos a ver, lo que lo hemos visto jugar, ¿verdad? Ya Mingo está maduro, pero vemos la calidad de fútbol y siempre lo decimos, ¿verdad? Cuando Mingo, o sea, tuvo la oportunidad de jugar como profesional, o usted decidió no, ¿cómo fue esa etapa? Qué bonito eso, que me lo recuerde, porque yo asumí responsabilidades de muy joven. Empecé a trabajar, después me casé muy joven, fui padre a los 19 años, y estaba en liga menor de la liga, cuando me ofrecen la oportunidad a través de un convenio con Carmelita de ser uno de los jugadores que cede la liga al Carmelita para la segunda división. Y yo ocupaba plata, el salario mensajero era muy básico, entonces opté por una remuneración de 5,000 colones por ser jugador de Carmelita en condición de préstamo de la liga, y me fui a jugar con Carmelita. Estuve por espacio 3 o 2 años ahí. Cuando eso, don Iván Brás, uh-huh, llega a la segunda oportunidad del país, había estado en el año 80, yo había sido ayudante de utilería de don Santiago Jiménez en el 80, entonces ya me conocía. Cuando llega don Iván a finales del 90, él me dice que él quiere que yo sea su asistente del área deportiva. Y yo le dije, pero don Iván, es que yo juego fútbol, tengo una responsabilidad. Y él me dice, no, si el Carmelita te da 5,000, yo te doy 10,000. En esa época, los 5,000 o los 10,000 que me podían ayudar, uh-huh, era para pagar apartamento, para cubrir las necesidades de como uno como padre a corta edad. Uh-huh. Entonces ahí empezó el gusanillo de ir yo creciendo a nivel institucional. Él me puso como asistente, tenía que ver también con el departamento de socios, proveeduría y lo que era encargado de palcos. Y en realidad, wow, yo como que iba a hacer la cona y iba a cabecear. Uh-huh. Pero se dio el caso de que conforme la liga fue creciendo, se fue desarrollando, lo que hoy en día es, se fueron apareciendo más compañeros en otros departamentos, entonces uno empezó a delegar y me dediqué exclusivamente al área deportiva. ¿Qué tan difícil fue la decisión, Mingo, de dejar de ser futbolista con posibilidades de llegar a primera, digamos, porque en ese tiempo estabas en segunda, a hacer lo que es hoy en día? Era un gran sueño poder jugar con la liga, porque me acuerdo yo que jugadores como Ricardo Chacón, Richard Smith, Desiderio Calvo, Víctor Calvo, Víctor Alemán Sánchez, éramos de la época, de las promesas de esa época, y nosotros queríamos y anhelábamos jugar en primera división. Es más, nosotros en promesas, en ocasiones nos llamaban de sparring para jugar contra la primera. Y una vez, me acuerdo en el año 84-85, con Hernán Fernando Sosa, que en paz descanse, y con Odis Yaques, y yo estaba ahí, me puse en un entrenamiento. Entonces ya Odis quería inscribirme a mí para que jugara el domingo siguiente, pero yo no,
Yo soy como ayudante. Entonces, Fernando siempre, que en paz, que está en su Santa Gloria, Fernando siempre me hacía recordar eso. ¿Se acuerda, Minguillo, cuando Odir te quería poner y usted le dijo que no? Tal vez le hubiera hecho caso a Odir y hubiera sido un jugador destacado. Pero bueno, las cosas del Señor por algo pasan. Yo creo que yo tomé una buena decisión. Me he mantenido a través de los años en la institución, a la que quiero y amo. Y es un estilo de vida para mí. Por lo tanto, no me arrepiento de nada. Más bien, estoy muy agradecido por todo lo que me ha dado esta gran institución. Mingo, si fue pucha. O sea, han pasado, creo que las personas más influyentes en el fútbol nacional. O sea, usted ha trabajado con las personas más influyentes en el fútbol nacional. Podemos mencionar a Don Iván Ras, que es, creo que también hay un antes y un después de la llegada de los checos. Badú. Don Badú. ¿Verdad? No sé, hace 97, 20, 98. Imagínese, hace 20 y pico de años y sigue siendo recordado. Jorge Luis Pinto. No sé si se me escape alguien por ahí que usted diga. Manuel Quiosellán, Guillermo Fariña, Juan Martín Mojica, Cheche Hernández. Minguito. Una serie de todos los técnicos que han estado en esas cuatro décadas en la institución. ¿Qué significa estar de la mano con todos esos técnicos, estar de la mano con todos los gerentes deportivos que han habido en la institución? Hay un aspecto importante, el trato, y es lo más esencial para la vida, y ser humilde. El hecho de aportar uno a esas personas que vienen de otros países o que tienen una responsabilidad, como es sacar los objetivos que siempre nos planteamos a inicio de cada temporada, como es el campeonato nacional. Es muy bonito que le brinden a uno la capacidad y confianza de trabajar para con ellos. Se vuelve algo recíproco. Con Carevit, que ahora va a su segunda etapa, en su momento Jorge Luis Pinto, que marcó mucho la institución en cuanto a mejoras a nivel de camerino. Y sobre todo también con técnicos como Oscar Ramírez, Javier Delgado, Luis Diego Arnaez, Luis Marín. O sea, gente que yo los veía jugando, que ahora están de entrenadores. Uno los vio debutar, uno les hizo los contratos. Es muy bueno, sobre todo el hecho de que le den a uno la confianza para trabajar con ellos y uno, a través del tiempo, retribuirles de cierta forma los conocimientos, los contactos y las capacidades que uno tiene para poderle brindar la colaboración. Mingo, ¿de dónde nace ese corazón de ayudar? Yo llegué hace 6 años y medio a la institución y siempre se lo recuerdo, ¿verdad? Yo creo que yo no, tal vez no estuviera aquí si no hubiera sido mucho por todo lo que me ha ayudado. ¿Verdad? Ha sido un papá para uno. Y me acuerdo que los primeros días usted me recibió, me invitó a la oficina, me sentó y me dijo: yo le voy a dar un consejo, y es que hay que ayudar a la gente. ¿Dónde nace eso en Mingo en los últimos? O sea, Minguito, porque usted no solo ha trabajado para la Liga Deportiva Alajuelense y para los jugadores técnicos de la liga, ¿verdad? Ha ayudado a cientos de personas, instituciones, no solamente nacional, Centroamérica, México, Estados, Europa. Es un abanico de oportunidades, también es por la forma de actuar. Muchas veces, cuando yo manejo ese lema que hay que ayudar a la gente, cuando usted siembra bien, recibe bien. Entonces es una forma de retribuirle la vida a uno. Entonces, para mí es muy importante con las personas llevar un debido proceso, ayudarlas, orientarlas, brindar lo mejor de cada persona. Porque a mí me pasó que al inicio yo no tuve grandes maestros, pero a través del tiempo fui conociendo y se me abrieron muchas oportunidades a nivel internacional y nacional. Inclusive tengo una buena amistad con Jafé Soto. Lo saco a relucir porque cuando Jafé jugaba en México, y yo lo iba a traer a la liga. Digo yo en el sentido no del yoísmo, sino de que yo contacté con don Rafael Soler Ortiz la posibilidad de traerlo. Y ya tenía todo para que Jafé Soto llegara a la liga. Ahí era un ícono de clubes por Herediano, como lo es ahora. Y estando aquí, llegando cerca al aeropuerto, me llamó el Jafé de un teléfono público, cuando eso no había celulares. Me dice: Víctor, yo le agradezco mucho, pero yo me voy a volver. Yo no puedo firmar con Alajuela, yo soy muy herediano. Saco a cotación este ejemplo porque con todas las instituciones trato de brindarle lo mejor. Voy a Saprissa con Francisco Porras, que fue jugador de Liga Menor de nosotros, en su momento en la era de Víctor Cordero, ahora con Al Catalina. Con todas las personas de fútbol uno tiene que llevarse muy bien y darle un buen trato.
porque de todos los equipos nosotros vamos a ocupar. Si bien la competencia se da dentro del terreno de juego, nosotros afuera tenemos que brindar lo mejor de cada quien para sacar resultados y sobre todo dar un buen servicio. Y la parte humana para mí es esencial en la vida. Mingo, en la vida nos topamos en que queremos ayudar mucho a las personas, ¿verdad? Pero a veces, imagino que igual en el fútbol, usted ha ayudado a mucha gente y hay gente tal vez que lo ha rechazado esa ayuda. Y yo quisiera traer ese ejemplo de fútbol a la vida. ¿Qué consejo le puede dar usted a las personas que a veces dan todo por alguien o por muchas personas y no reciben eso mismo? Y al final de cuentas, puede que el corazón salga dañado. Eso está en la conciencia de cada quien. Muchas veces uno hace cosas no para que le aplaudan, sino básicamente es el sentir de uno como persona. Pero aquellas personas que de una u otra forma no atendieron nuestra colaboración, nuestra atención, la propia vida se va a encargar de darles una respuesta, ya sea negativa, en el sentido de que, o como aprendizaje. Pero yo lo que he visto es que nosotros, ahora que estamos en el fútbol, con todo lo que hemos pasado de la pandemia, con toda la parte de salud, tenemos que brindarnos al máximo y ver esto como una pasión. Por eso antes les decía que para mí la liga es un estilo de vida. Y donde uno quiera que vaya, lo reconocen. Este escudo que llevamos al lado izquierdo, que en su momento don José Llobet lo trajo a cotación como si fuera el escudo del Barcelona, es de mucho significado para todos los liguistas. Entonces, en realidad, cuando la gente no quiere dejar de ayudar, la vida continúa. Como decía Pinto, hermano, no puedo hacer nada. Miñito, de pasar todas estas etapas de su vida, ya que menciona a Pinto, me gustaría que nos pueda contar la historia del avión y la llegada tardía a una conexión. Sí, sí, fue que nosotros para un torneo con CACAF nos toca jugar contra el América, pero el América tenía su sede en San Luis Potosí. Entonces, para esa época tuvimos que dividir el grupo. Un grupo viajaba en un horario más temprano y el otro grupo un poquito más tarde. Entonces, cuando llegamos a la terminal, en México está la terminal 1 y la terminal 2, nosotros llegamos a terminal 1, que son los vuelos domésticos, por decirlo de alguna forma. Y teníamos que ir hasta Terminal 2 para los vuelos internacionales. Cuando llegamos el grupo, ya nosotros ese fin de semana teníamos el clásico contra el Deportivo Saprissa. Entonces estábamos en el aeropuerto, veníamos, digamos, si la delegación era de 30 personas, 15 personas venían en avanzada. Entre esos venía Luis Roberto Silva, que era gerente de turno, venía Jorge Luis Pinto, unos jugadores y mi persona. Ya, pero cuando llegamos, hicimos nosotros cálculos de lo que era el tiempo de San Luis Potosí al DF y veíamos que no iban a llegar a la conexión. O sea, los que salieron un poquito más tarde con los cálculos que hicimos de los tiempos no iban a llegar. Entonces ahí Luis Roberto y mi persona le comentamos a Pinto que estábamos preocupados porque no podíamos dejar media delegación en el país porque estábamos a 48 o 60 horas del clásico contra el Deportivo Saprissa. Pues ni para qué le dijimos eso. El hombre ya quería que nosotros nos metiéramos a la cabina del piloto y que le habláramos al piloto que nos había traído, que se conectara, que se comunicara con el piloto que iba a venir, que aterrizara en Terminal 2, que no en la Terminal 1, que por favor pararan todo, porque si no, viera qué tragedia. Eso fue algo de locos. Estuvimos así por 45 minutos, 50 minutos. Pinto no sabía qué hacer. Ya me decía que fuera a hablar con las autoridades de migración, con las autoridades de aeropuerto. Luis Roberto corría para un lado, yo corría para el otro. Pero todo se solventó porque se demoró el vuelo que venía para Costa Rica. Entonces, se pudo solucionar, pero fue un caos. Una gran vivencia y experiencia con el profesor Jorge Luis Pinto, que ahora la contamos como anécdota, pero en ese momento era preocupante. Estrés. Mucho estrés. Miñito, me había contado una historia de unos uniformes, es que me acuerdo, en Perú. O sea, que algo pasó con unos uniformes, En Chile, fuimos a jugar la Suramericana contra el Colo Colo y entonces
Ya el partido de vuelta, nosotros llegamos a las 2 de la mañana casi, toda la delegación, pero no llegaron los uniformes. Eso fue un lunes, jugábamos miércoles. El martes voy con Walter Rodríguez a otra vez al aeropuerto, no llegan los uniformes. Y el congresillo técnico en la mañana. Ya nosotros no sabíamos qué hacer. Y por dicha, los uniformes se habían quedado en Colombia. Entonces había un vuelo que conectaba con Chile. Y el miércoles, como a las 11 de la mañana, nos visitaron el hotel de la agencia, de la aerolínea. Y nos entregaron los uniformes. Pudimos cumplir a tiempo, pero era un caos. Eso fue un caos. Como otro caos que se nos generó aquí a nivel nacional, con Marvin Vega igual. Vamos a jugar contra Carmelita en el Estadio Santa Bárbara. Toda la semana hablando, es con medias rojas. La liga juega con medias rojas. Marvin en ese momento tenía la función como de utilero con Walter. Y Marvin, no, es blancas. Son blancas. Llegamos al partido, porque nos vestíamos en el Estadio Alejandro Morera Soto para ir a Santa Bárbara. Cuando llegamos al partido, Carmelita con medias blancas. No quiere cambiar a medias rojas. Tuvimos que agarrar un taxi, pirata, Marvin y yo, llegar al estadio. El guarda no estaba, andaba haciendo la ronda. Marvin brincándose la tapia para poder sacar las medias rojas. Y faltando 5 minutos para iniciar el partido, llegamos al camerino. Llegamos al camerino y pudimos jugar. Una anécdota también muy buena de Marvin y Walter. Fuimos a jugar al estadio de Nicoya, a Guanacaste, Joaquín Guillén. Le dice a Marvin, lléveme los tacos. Pero Marvin no se los llevó. Y entonces ya va a empezar el partido. Y los tacos. No, es que está en el estadio. Sí, pero aquí está. No, pero en el estadio de la liga. Oh. Nosotros en Guanacaste. Entonces, a las 11 de la mañana, Austin Berry le prestó a Joaquín Guillén unos tacos de tornillo para poder jugar. Y Joaquín salió con toda el pie con llagas porque y Marvin siempre lo vacilamos. Marvin, ¿dónde están los tacos? En el estadio. ¿En cuál estadio? En el estadio de la liga. Ay, Minguito. Mingo, yo quiero que la gente sepa todo lo que ha hecho Víctor Reyes en Liga Deportiva Alajuelense. Y nadie nos patrocinó en un tiempo. O sea, Mingo también veía el tema de patrocinios de uniforme, ¿verdad? Y patrocinios también junto con la gerencia, cuando ya empezaron los patrocinadores, que Mingo fue de las personas primeras que estuvo cuando... No, el primer patrocinio creo que fue Lee o Caloy. Siempre era Lee, después en el 80 fue Caloy, y posteriormente vino la oportunidad de traer a Nai. Pero nosotros con Nai se dio porque Saprissa lo patrocinaba al Reboot. Entonces el mismo proveedor de Saprissa era el de nosotros. Y entonces él quería posicionar la marca Nai. Pero los uniformes Nai nosotros los hacíamos en El Salvador. Si bien eran uniformes muy lindos, Nai no nos entregaba uniformes originales porque ellos se dedicaban más a las tenis, los buzos y los tacos. Entonces se dio el caso de que en Galaxia, en una tienda en El Salvador, hacíamos todos los uniformes. Y con Ronnie Pérez, que le mando un gran saludo, una persona que nos ayudó mucho en esa época, porque no era la cultura de patrocinio como es hoy en día. Y me acuerdo que yo tenía que ir en las tardes, los sábados, a esperar a Ticabús, al aeropuerto, para recoger las cajas para los uniformes. Y no era como la venta masiva que hay hoy en día, ¿verdad? Había ahí toda una plataforma, pero... eran días difíciles porque nosotros quizás íbamos a estrenar un uniforme y teníamos que esperar que llegara por Ticabús la ropa. Esa fue una época bonita, inclusive con un uniforme de esos, la liga fue bicampeón cuando estuvo Rolando Fonseca, Steven Bryce, fue el partido aquel que íbamos perdiendo 2-0 en el Saprissa, que Bernard Bullis y Joseph Miso metieron goles, fue con esa ropa que habíamos traído del Salvador. O sea, amiguito, ¿y quién escogía la tela? O sea, ¿usted le tocaba ir, escoger tela, en San José y mandar esas referencias a Salvador? Sí, nosotros íbamos a escoger telas, íbamos a las tiendas, a Llobet, como nosotros teníamos la facilidad de comprar todo en Llobet, escogíamos los tipos de telas, no era como hoy en día, ¿verdad? Uh-huh.
Inclusive una vez puse a correr también a Ronnie del de Arena. Tuvimos saludos, que hacer, a Ronnie. Saludos a Ronnie, gran aprecio. Ronnie Vindas, me dice Ronnie, ya, Víctor, yo nunca he hecho uniformes, pero para ayudarlo a usted. Entonces fui con don Rafa Alfaro, que en paz descanse, y con don Oscar Alvarado, de funcionario de la Mutual y es directivo de la liga. Fuimos a donde Ronnie a sacar uniformes y pura vida, todo bien. Y un día me acuerdo yo que me dice Ronnie, mira qué torta, Víctor, no es que unas telas se me mojaron. ¿Cómo? Se le mojaron, sí, se me mojaron y no puedo hacerle los uniformes. Le digo, no, venga hacia acá al estadio con esas telas y las pusimos en el centro de la cancha, digamos, las tendimos todas las telas en el terreno. Muchísimas gracias, Manguito. Por allá. Manudos, manudas, esto fue nuestro podcast Corazón Manudo con don Víctor Reyes.